Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a otra emisión de este ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología. El tema del día de hoy es Estrategias de comunicación para mejorar la convivencia. Y para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Quetzal Natalia Galán López. Ella es profesora de la Facultad de Psicología en la licenciatura y actualmente cursa el doctorado en Psicología y Salud en esta misma institución. Además es coordinadora en el Departamento de Psicología en la Fundación Mexicana de fibromialgia. Sus líneas de investigación se enfocan en la atención psicológica de pacientes con síndrome de fibromialgia y en el desarrollo de instrumentos psicométricos para la evaluación del dolor, el pensamiento irracional y la flexibilidad psicológica. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta para la maestra Natalia, pueden escribirnos en el chat de YouTube. Al final vamos a tener unos minutos para dar respuesta a sus inquietudes. Maestra Natalia, le agradecemos mucho que nos acompañe este día y por favor adelante con su ponencia. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Voy a iniciar entonces con la presentación. Estoy se ve, ¿verdad? De acuerdo. Bien, pues reitero: un gusto poder compartir un poco de todo esto con ustedes. La verdad es que es un tema que me parece que es de gran relevancia y ahorita voy a tratar de recalcar por qué eh, vamos a hablar un poquito acerca de cuestiones de comunicación y áreas de convivencia una situación además que creo altamente relevante en cuestión de pandemia ¿no? que hemos estado ahorita pues eh, teniendo que convivir con todas estas situaciones conflictivas eh, en diferentes dimensiones y con respecto de eso, pues bueno, voy a, voy a hacer un poco de, de compartir con ustedes esta información. Bien, iniciando por lo, el tema central que es el asunto de la comunicación, me gustaría empezar diciendo que pues tenemos definiciones con respecto a la comunicación múltiples, pero bueno, esta me pareció importante compartirla, entendiendo que es un proceso que se, en el cual producimos intercambio de información que tiene ciertos componentes no está eh, usualmente encontramos el emisor y el receptor es decir que la comunicación se da entre eh, dos seres o dos entes que utilizan un código común este código que se comparte pues deben de conocerlo ambos y con respecto de esto atiendo a que la comunicación se da entre múltiples seres no es algo que exista únicamente para los humanos y cuando hablamos de comunicación en los humanos, bueno, pues de repente es importante voltear a hacer ese énfasis, ¿no? La comunicación en los humanos tiene cierta particularidad que no se comparte en otros seres, que no compartimos con otros animales, que no otros animales no comparten con nosotros, es decir, tenemos un área de especialización en ese código que estamos compartiendo para poder generar estas interacciones. Usualmente lo que identificamos cuando tenemos que. Eh, Evaluar un sistema o un contexto de comunicación, que es pues, todo esto que engloba la dinámica como tal, pues tenemos a una persona que emite, el emisor de un mensaje específico, un receptor del mensaje que, pues, en una comunicación fluida, van intercambiando esta, estos papeles, vamos a decirle así y hay otros elementos importantes como el canal por el que se está haciendo el, el canal que eh, preferimos a lo mejor o, o que utilizamos con más naturalidad es el canal de la comunicación verbal o el canal de la comunicación a través del aire no del sonido eh, hay un contenido de mensaje del mensaje que se va a explicar y ahí es en donde tenemos específicamente el código que se va a compartir que eh, se comparte entre el emisor y el receptor Ahora bien, pues dentro del contexto de pandemia los canales han, han ido modificándose, ¿no? Tenemos eh, ciertas interacciones que se van a dar de diferentes formas y todo eso va regulando de alguna manera los tipos y las interacciones en la comunicación que vamos a tener, pero eso lo vamos a, a resaltar un poquito más adelante. Bien, este código que compartimos los seres humanos para poder hacer esta comunicación es el lenguaje el lenguaje que vamos desarrollando que dependiendo pues obviamente de, de la cultura y del espacio geográfico que ocupemos va, se va a ir modificando de ciertas formas pero eh, en el lenguaje en los subtipos no que existen y sin embargo bueno pues atribuimos al lenguaje pues, esta característica de ser un, un sistema de signos y otros elementos que vamos a revisar que se comparte y que todos más o menos podemos comprender para poder eh, intercambiar estas situaciones dentro de esta dimensión el contexto de la situación comunicativa también tenemos un contexto lingüístico o un contexto interno que eh, se vive principalmente de acuerdo con las características propias del lenguaje que tiene que ver con que yo pueda por ejemplo distinguir dentro de un mensaje eh, que aunque la palabra por decir algo banco, ¿no? Si yo digo yo voy al banco, la gente entiende lo que quiero decir de acuerdo con el contexto lingüístico, que es diferente de me senté en un banco, que al final la palabra es exactamente la misma, pero tiene un contexto diferente a través del cual el otro, el receptor en el contexto lingüístico entiende porque se comparte también ese contexto y porque a, a través de estas pistas o características de la frase ya concreta va a poder distinguir de lo que yo estoy hablando. Entonces, todo esto eh, es un poco el preámbulo de que podamos entender que finalmente la comunicación, aunque es algo que vivimos de manera muy natural, que emitimos de manera muy natural, tiene demasiados elementos, ¿eh? es muy, muy complejo en sí, en su. En, en su integración, y que todos estos elementos van a ir formando ciertos eh, puntos a favor o en contra cuando tenemos habilidades y facilidad para la comunicación, y cuando no tenemos esa facilidad para la comunicación, bueno, pues también es importante destacar que eh, en estas partes en las que se descompone, pudiéramos estar experimentando alguna dificultad. Ok. El lenguaje, como les decía, pues es esto que constituye el código que se comparte para poder llevar a cabo el sistema de la comunicación. En la mayor parte de las teorías que nosotros podamos revisar o que podamos resaltar con respecto de cómo son los patrones de adquisición o cómo nosotros logramos emitir un lenguaje, pues siempre volteamos a ver al asunto del aprendizaje, que es una parte importantísima a través de la cual regimos la mayor parte de nuestras conductas y nuestra eh, capacidad de poder interactuar y adaptarnos la, al ambiente en el que vivimos. Entonces, el lenguaje, pues al ser algo tan central, también es una propiedad de él, el que se va desarrollando a través de los sistemas de aprendizaje y de múltiples aprendizajes, ¿no? Ya una vez que uno se mete dentro del aprendizaje, podemos ir... Eh, distinguiendo que se requieren diferentes habilidades de aprendizaje para poder llegar a consolidar un sistema de lenguaje. Eso quiere decir de manera eh, un poquito más eh, simplista, ¿no? que es el lenguaje lo, lo vamos adquiriendo a través de las asociaciones que hacemos, asociaciones entre un objeto y una palabra, entre un sonido y un significado, entre una imagen y una asociación emocional, algo positivo, algo negativo. Es decir, el aprendizaje requiere que asociemos múltiples estímulos para poder entender y codificar lo que otra persona me está queriendo decir, qué mensaje me está queriendo transmitir. Entonces, esa parte es importante porque en, en, más adelante lo vamos a, a rescatar. Y bueno, a final de cuentas, poder considerar que la principal función del lenguaje es poder facilitar la comunicación, ¿no? Es decir, tenemos eh, que eh, se complementan de manera mutua porque dentro de la comunicación requerimos el lenguaje y a su vez la principal función que tiene el lenguaje es la comunicación. Pero esta comunicación que nosotros elaboramos con los seres humanos con los que compartimos tiene además otras funciones, ¿no? Como consecuencia de, es decir, ¿por qué tenemos comunicación? Bueno, pues ya dependiendo de la perspectiva... Eh, desde la cual estemos abordando el problema o desde la cual estemos investigando este eh, fenómeno como tal, vamos a tener diferentes opiniones. Sin embargo, creo yo que un eje que rige toda esta situación es que comprendemos que la comunicación nos permite tener ciertas actividades dentro de la función de supervivencia, ¿no? como la comunicación de necesidades, que yo pueda gritar, correr, pedir, solicitar, cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando tengo que elaborar cualquier conducta de supervivencia, adaptación por supuesto, ¿no? que eh, es un tema un poquito diferente, porque no es sobrevivir que adaptarse, ¿no? entonces yo puedo estar sobreviviendo en un sistema y no estar adaptado, entonces la adaptación que tiene que ver con buscar la manera en la cual yo puedo adquirir habilidades o desarrollar cierto apoyo ¿no? de otras personas para poder adaptarme a un medio, y finalmente, pues con el bienestar, ¿no? digámoslo en un sentido a lo mejor de relevancia para la vida. Primero es más importante sobrevivir y luego adaptarse y al final tener un poco de bienestar. Entonces, en ese sentido, pues desarrollamos también bienestar a través de poder comunicar diferentes circunstancias que estamos experimentando o que necesitamos. En este contexto. Lo que quisiera restar, resaltar es que, bueno, el lenguaje va a estar relacionado con expresar o comunicar contenido. Ese contenido puede estar relacionado con diferentes cosas. Y aquí lo que quiero comunicarles es, bueno, estamos acostumbrados a pensar que el lenguaje tiene que ver con expresar un, un código verbal, ¿no? O sea, voy a hablar de esto, voy a pedir esto a través de esta comunicación. Y sin embargo, tienen componentes que parecieran ser muy eh, automáticos, que no notamos, que muchas veces no, no tenemos una conciencia de, pero expresamos y comunicamos contenidos relacionados con lo que pensamos, con las sensaciones corporales que tenemos o con las sensaciones ambientales que podamos distinguir y con el factor emocional que estamos experimentando. Y aquí quisiera hacer un poco esta pausa para poder eh, aterrizar en que este lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos, siempre lo tendemos a evaluar como un resultado de mi interacción con un otro, ¿no? Es decir, yo voy a comunicar al otro lo que necesito, lo que requiero, cómo me siento en esta situación, qué estoy pensando, cuáles son las evaluaciones que estoy haciendo. Y sin embargo, para poder llegar a ese proceso, lo... El factor inicial que tenemos es un lenguaje eh, interiorizado. Uh -huh. Es decir, para poder yo transmitir un pensamiento que estoy teniendo, tengo que haberlo evaluado en mi interior, ¿no? en, en mi proceso mental, vamos a por llamarle de alguna forma. ¿no? Entonces, tengo que saber identificar qué cosa es un pensamiento, qué cosa es una emoción, qué cosa es una sensación, y eso tiene que ver con un discurso interno, un diálogo interno que estamos elaborando. Que al haberse procesado, me permite organizar cómo lo quiero elaborar, qué es lo que quiero que se entienda, eh, cuáles son las señales que quiero mandar para poder conseguir esa comunicación con el otro. Entonces, en ese sentido, el lenguaje funciona tanto para poder evaluar mis propios procesos como para poder comunicar estos procesos hacia el otro. Y. Eh, en este sistema pues obviamente lo que tenemos es dos eh, seres ¿no? o personas que tienen su propio lenguaje interiorizado que tienen que saber descifrar, eh, este, identificar, monitorear y que a partir de esa habilidad van a poder tener cierta um, habilidad también de comunicación hacia el otro. entonces estamos hablando de un proceso bastante complejo cuando nosotros hablamos de áreas de comunicación, pues digamos que en, en el sistema de, vamos a decirle, pues, del día a día, se escucha de manera muy fácil, pues comunica, pues di, ¿no? Pues hablen, este, resuelvan, este, eh, sepan hablar, aprendan a hacerlo. Sí, claro, pero ese, ese proceso como tal requiere todo un trabajo, primero, de forma individualizada, ¿no? De poder yo eh, hacerme consciente y notar cómo están siendo mis propios procesos para posteriormente poder pasar a una comunicación hacia el otro, que además tiene también un trabajo muy importante. Entonces, al final, lo, lo que quisiera destacar de, de esta parte es que podamos empezar a comprender que la comunicación no es algo simple. Se hace ver como que es natural en nosotros, ¿no? se, se entiende de manera popular como que debiéramos de saber hacerlo porque todos nos comunicamos, y sin embargo es una habilidad que requiere mucho trabajo y requiere mucha introspección y requiere de, en algunas ocasiones, eh, trabajo especializado con un acompañamiento. De acuerdo. Entonces, la, ya entrando en terminología, tenemos la comunicación, tenemos el lenguaje y luego empiezan las derivaciones, ¿no? La comunicación, que es interpersonal, que muchas veces le llamamos la comunicación cara a cara, que ahora yo diría, bueno, pues pantalla a pantalla, ¿no? Es un poquito difícil cara a cara, pero esta comunicación que hacemos para no ponerle tanto asunto de por qué medio de una persona a otra, es uno de los pilares fundamentales de la existencia del humano. A través de esta habilidad, de esta conducta que emitimos, vamos a poder como había mencionado antes, construir eh, o aportar a la supervivencia, a la adaptación, al bienestar, etcétera, etcétera. Cuando hacemos esta comunicación de manera, pues la llamamos asertiva, ahorita voy a entrar un poco más de lleno a qué quiere decir asertivo, pero digamos de manera más fluida, más amena, que nos permite lograr los propósitos que estamos buscando, esta comunicación contribuye al bienestar contribuye a la calidad de vida y control, contribuye a mi calidad de vida y a la calidad de vida de las personas con las que me estoy rodeando, porque pues estamos en un sistema de interacción. Entonces, eh, es importante centrar que estamos hablando de una habilidad importante para la vida, de una habilidad que de, se destaca dentro de las, de, de las características que debemos fomentar. Okay, entonces, esta comunicación humana interpersonal es una necesidad, es una característica. Característica que podemos poseer o no, no nada más para las personas sino para la sociedad en general y usualmente la encontramos en una subdivisión que tiene que ver con las habilidades de comunicación o la comunicación que es de tipo verbal y la, y la comunicación que es de tipo no verbal que entre ambas y, pues integran un fenómeno bastante complejo porque <clears throat> A su vez, dentro de esas dos categorías tenemos más categorías. ¿no? Entonces nos vamos profundizando. Yo no, no quisiera revolverlos, pero creo que es importante que empecemos a observar cuáles son esos elementos. Dentro de la comunicación verbal, usualmente tenemos pues todo lo relacionado con el lenguaje y la, eh, las características de ese lenguaje. A estas áreas se atribuyen los elementos que se conocen como los elementos lingüísticos, que tienen que ver pues, con propio el contenido del mensaje, ¿no? el, la palabra, lo que esa palabra significa o lo que quiere decir o qué, qué significado le damos además contextualmente, ¿no? porque también sabemos que dentro del contexto del lenguaje pues no es lo mismo este, aquí que en Guadalajara que en China. Entonces, bueno, pues vamos teniendo ahí diferencias obviamente tenemos componentes paralingüísticos que se refieren a aquellas propiedades que acompañan al, a la conducta verbal, como el volumen de la voz, como la entonación que yo le doy, la fluidez con la que hablo, la claridad. Hay muchos componentes paralingüísticos y yo no quisiera detenerme aquí, pero bueno, todo aquello que tiene que ver con la característica que acompaña al, al componente verbal se conoce como un componente paralingüístico. Y esta es una parte de la comunicación, que se acompaña también de los factores no verbales. Y dentro de los fa factores no verbales lo que tenemos pues es elementos de una comunicación que se conoce como comunicación kinésica, que es la mirada que yo estoy emitiendo cuando estoy comunicando algo, cuál es mi expresión facial, si estoy sonriendo, pero además hay muchos tipos de sonrisa, ¿no? Las así muy auténticas, las falsas, las que son por compromiso. Ahí empezamos a categorizar las posturas corporales que podemos tener, los gestos que hacemos en brazos, en manos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo este problema que hablo y hago así con las manos. <laughs> no sé, no, es un problema, es una característica. Y entonces cada quien, dependiendo de sus eh, habilidades o cuestiones para de aprendizaje sobre el, el lenguaje y la expresión, pues va teniendo ciertas, eh, más de una cosa más de otra o características particulares. Asimismo, dentro de la comunicación no verbal hay un indicador que es el indicador de la comunicación proxémica, que tiene que ver con la interacción de la distancia que yo establezco cuando hablo con una persona. Tenemos una comunicación que es muy íntima, que por ejemplo podríamos destacar en los eh, sistemas nucleares de familia. ¿no? Si yo hablo al mejor con mi mamá, pues puedo estar a una distancia muy cortita de ella y abrazarla y decirle algo o con mi pareja o con mi hermana, o con quien sea que yo considere que tenemos la suficiente intimidad para poder mantener una distancia. Y hay ciertas comunicaciones que son personales, pero no son íntimas, es decir, podemos estar a cierta distancia porque te considero como que podemos eh, comunicarnos desde ahí. Hay una distancia social que tiene que ver con cuando yo me encuentro en un grupo con diferentes personas, bueno, pues las distancias tienden a cuidarse y asimismo tenemos una distancia pública que es pues gente que en realidad pudiera yo no conocer o no tener ningún tipo de interacción con ella y de la cual a lo mejor solicito yo una distancia más amplia no entonces eso estamos hablando de esas eh, características si ustedes observan esto ya en sí mismo es eh, difícil de interpretar complejo de interpretar cuando estamos en una, un funcionamiento normal yo creo que en, en las cuestiones de eh, aislamiento que hemos vivido, esto se ha modificado de manera tremenda, ¿no? Hemos eh, perdido mucha capacidad de distinguir, por ejemplo, expresiones faciales por el uso de cubrebocas, hemos perdido la capacidad de identificar eh, miradas, expresiones, gestos a través de las pantallas, aun cuando yo sé que tienen mucha fidelidad y características de X y Y, bueno, pues es algo que no, no podemos notar con tanta naturalidad las distancias proxémicas pues ya las perdimos no porque este no sabemos eh, no tenemos ese factor de interacción y bueno un montón de cosas que se han modificado y que van a afectar los sistemas de comunicación por los contextos no no quiere decir que solo la pandemia haya afectado este este tipo de condiciones en la vida de los seres humanos pues se han vivido muchas este, circunstancias que han afectado la comunicación. Estoy hablando de una situación particular porque, bueno, pues es lo, lo que ahora nos ha tocado hablar y, no, y nos ha tocado vivir y yo creo que sí es importante que podamos comprender que hay eh, impactos que a lo mejor no estamos evaluando porque no conocemos de, de, de todos estos complementos que vamos a aterrizar en eso, pero que tienen que ver con todos elementos que no son perceptibles para nosotros de manera simple. Y que bueno, tendremos que empezar a hacer también un poquito de conciencia sobre cómo es que esto funciona. Bien, tenemos una relevancia de la comunicación en las relaciones sociales y sobre el bienestar que tenemos las personas al estar interactuando en estas relaciones. ¿Por qué? Pues que fundamentalmente los seres humanos somos seres sociales. De, hecho, de eso se habla muchísimo. Requerimos de los otros para ser la mayor parte si no es que todas las cosas que, que desarrollamos y por lo tanto pues es un pilar fundamental en nuestras vidas ¿no? en, en cómo nosotros nos adaptamos esto es una a manera de resumen algunas características de por, para qué utilizamos la comunicación pero la lista puede ser infinita o sea, esto me refiero en condiciones de funcionamiento social utilizamos la comunicación para establecer contacto con las demás personas, que no tiene que ser una vinculación específica, y tan solo ustedes lo pueden observar, establecer contacto va desde establecer un contacto por una relación laboral, para avisarte que ya mandé el trabajo, mandé el correo, me falta un pendiente, establecemos contacto. Para saber que una persona está bien, sigue con condiciones de salud favorables, está con condiciones de, de salud desfavorable. Establecemos contacto todo el tiempo con los demás porque requerimos de ese, esa información para poder hacer nuestras actividades y cubrir eso con suficiente funcionalidad. Usamos la comunicación para expresar o, co o comprender lo que pensamos, porque ya hablamos de que no nada más se trata de que yo lo diga, sino de que yo pueda comprender qué es lo que está sucediendo, qué estoy pensando. Cuando. En este punto me, me gustaría destacar que cuando nosotros, por ejemplo, asistimos a un servicio de atención psicológica, gran parte de lo que hacemos es esto, ¿no? Hablar y describir cómo estamos pensando para poder entenderlo. Porque muchas veces cuando yo estoy evaluando mi propio pensamiento, pero no lo expreso, o sea, nada más estoy diciendo, Ay, pienso esto, pienso lo que pienso aquello, okay. y pienso y pienso y pienso y pienso, pues eso tiene... Un, muchas veces un desorden, ¿no? O sea, los pensamientos tienen una naturalidad de un flujo, de mucha fuerza, de, de mucho como pensamiento automático, ¿no? Brincan cosas, brinca esto, brinca aquello. Puedo estar pensando en un problema, pero de repente alguien me habla y entonces ya me interrumpieron. Entonces, expresar o comprender lo que yo pienso o lo que otro piensa requiere el, el proceso de la comunicación y es muy importante que se elabore y se dé un espacio por eso hay mucha gente también no que habla solita y está haciendo algo y empieza no pero es que no se sé qué no sé qué claro porque necesita tener una evaluación de su propio pensamiento y una comprensión y un orden dentro de todo eso que surge dentro del contenido mental utilizamos la comunicación para compartir o poner en común algo con alguien no para poder encontrar gustos en común quejas en común espacios en común pues necesitamos poder transferirle al otro, comunicarle al otro que eso que él piensa, yo también lo pienso, para poder obtener cierto nivel de validación con respecto de cómo entregar desde un trabajo hasta cómo tomar una decisión. O sea, es, es una situación que también está implícita dentro de todos estos marcos de la vida. Para vincularnos, para unirnos por el afecto, para poder decirnos que nos extrañamos, que nos queremos, que no nos extrañamos tanto. Este, es decir, Establecer una pauta de vinculación afectiva requiere que yo sepa comunicarle al otro lo que siento, ¿no? cómo lo estoy viviendo, qué es lo que yo puedo ofrecerle en términos de un espacio de contención emocional o no, decirle que requiero que alguien me ayude porque esta emoción que tengo no sé cómo regularla. Hay muchas eh, funciones con respecto de la emoción que se establecen de, desde esta situación. Para dar o recibir información, que sería algo muy básico, para transmitir nuestros sentimientos, no, que no es lo mismo que la emoción, ¿no? El, el sentimiento tiene un componente ahí como más automático, como de una sensación de, del ambiente, y finalmente, pues para conectarme emocionalmente a través de poder compartir. Entonces todo este proceso que estoy destacando ahorita, que repito, no es una lista única de para qué sirve la comunicación, tiene que ver con el establecimiento de la relación social. Es algo que tenemos que hacer en el día a día y que es muy importante que conozcamos. Entonces ustedes pueden eh, identificar una persona que tiene diferentes áreas de contexto. ¿no? O sea, tenemos relaciones de muchos tipos sociales. Relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones con el personal de salud, médico, psicólogo, como le quieran llamar, relaciones con la gente que provee servicios. ¿no? O sea, hablamos con el del Internet, con el del agua, con el de la luz, con, el, con un montón de gente que nos provee servicios. Y a través de toda esta red, pues requerimos comunicarnos, siempre, constantemente, en un proceso de retroalimentación. Si ustedes pudieran imaginar estas flechitas, a ver si se las puedo explicar como yo me las imaginé, la comunicación no es o buena o mala, tiene niveles de funcionamiento. Entonces, a lo mejor con mi relación de pareja, más o menos ando entre el verde la mayor parte del tiempo, verde quiere decir, ok, bien, y tengo ciertos problemas para comunicarme en ciertas áreas o sobre ciertas cosas en específico, que es el cachito rojo, ¿no? Entonces, Específicamente con mi pareja tengo un porcentaje, a lo mejor un 80-20, ¿no? un 80% de buena comunicación, 20% de dificultades de comunicación. Y así, en mis diferentes áreas, tengo ciertas habilidades con ciertas personas que me permiten tener estos niveles de funcionamiento en la comunicación. Si yo tengo, como este monito, un funcionamiento... Preponderantemente o mayormente funcione, eh, bueno, ¿no? es decir, un buen funcionamiento, pues es probable que yo viva mis interacciones con cierta tranquilidad, desahogo, bienestar. ¿no? Entonces, estoy pudiendo comunicar a los demás cómo me siento, qué necesito, cuáles son las cosas que me agradan de ellos, cuáles cosas no me agradan de ellos, cómo quiero que se me trate, este, un montón de cosas que utilizamos dentro de la comunicación. Eso sería como un mundo muy bonito. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo así? ¿no? Mucho rojo porque no puedo comunicarme con mi pareja. Tengo dificultades de comunicación en el trabajo. No puedo comunicarme con mi familia. No puedo comunicarme con el personal de salud. No tengo un apoyo psicológico. No sé cómo decirle al médico que me duele aquí, acá y acá. Este, no puedo comunicarme muy bien tampoco con la gente que me presta un servicio. Tengo déficit en mis habilidades de comunicación en las diferentes áreas en las que yo me muevo. Puede ser que entonces esa experiencia esté siendo muy difícil para mí. ¿Por qué? pues porque hay un montón de efectos relacionados con que yo no pueda tener esa comunicación y o no sepa recibir la comunicación de los demás. Entonces, esto que estoy queriendo plantear es que ustedes puedan observar que finalmente este asunto de comunicarse pues es algo que transversalmente afecta a la mayor parte de las áreas de funcionamiento del ser humano, sino es que a todas. Dado que pues está mediando las interacciones con los demás Retomo el punto inicial en donde yo les decía, parece fácil, pero no es fácil, ¿no? Parece que la debiéramos de hacer bien todos, pero no necesariamente. Y entonces, cuando tenemos problemas en las, en las habilidades de comunicación, tenemos problemas en muchas áreas de desempeño. Entonces, a eso súmenle factores que son inherentes eh, ahora ¿no? a, a la comunicación humana, que es todo el desarrollo de las tecnologías que no es lo mismo comunicarse cara a cara que comunicarse a través de un mensaje de texto, a través de un correo, a través de una foto, a través de un sistema de una plataforma. Todo eso va a tener cierto impacto y dependiendo de cómo son mis habilidades básicas de comunicación, pues se van a ir replicando los problemas hacia las demás sistemas de interacción. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque bien como les decía hace rato, puede, pudiera ser que ahora a través de los efectos de confinamiento, pues estemos viendo intensificados ciertos problemas en la comunicación y por lo tanto eso está, pudiera relacionarse con dificultades del estado de ánimo, con dificultades de eh, mi interacción con otras personas y bueno, pues eso es importante que lo notemos dado que es un área de potencial trabajo, ¿no? que podemos hacer algo con respecto. a entonces, aquí entramos en el marco ya de la psicología, ¿no? que es un poquito este, pues, más mi área de <laughs> expertise. Eh, dentro de la psicología clínica, específicamente hablando, que son pues las áreas de intervención para poder mejorar la, la calidad de vida de la gente, apoyar a resolver ciertos problemas, hay diferentes... Marcos desde, la, desde, la, desde los cuales nos explicamos cosas y entendemos cosas y damos solución a ciertas cosas. Y entonces, yo de lo que les voy a hablar, pues es de lo que yo conozco, que tiene que ver con lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es un área muy bonita, muy importante. La terapia cognitivo-conductual, básicamente, lo que nos dice es que las personas tenemos. Eh, nuestro funcionamiento del día a día va a depender en gran parte, si es favorable o desfavorable, va a depender del contexto en el que vivimos, ¿no? ya hablamos de que si tenemos una situación que experimentamos constantemente diferentes situaciones, yo interpreto esa situación que estoy viviendo y a través de esa interpretación que hago de lo que me sucede, tengo pensamientos, tengo emociones y tengo conductas o acciones que se van desenvolviendo de manera sistemática a través de, básicamente, cómo yo filtro la información. O sea, es decir, que el punto de atención más fuerte de la terapia cognitivo-conductual es sobre cómo la gente interpreta sus vivencias, cómo interpreta su pensamiento, su acción, su emoción. Si ustedes alcanzan a observar, pues el lenguaje está íntimamente relacionado con esta interpretación. Aunque en sí, la terapia cognitivo-conductual no es algo que se enfoque tanto en el punto del lenguaje, sino en cómo todos estos procesos se llevan a cabo. Y de hecho tenemos muchas derivaciones de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ahí les puse un ejemplo de la práctica de la terapia lingüística de evaluación, que es una de las subdivisiones, en donde ellos hablan justo mucho de cómo el proceso del lenguaje va a determinar estas interpretaciones, ¿no? Es quiere decir que a través de cómo yo adquirí mi lenguaje voy a dar ciertas características a las situaciones que vivo y entonces eh, este es un, una variable de, de que potencialmente me puede ayudar a mejorar ciertas interacciones con los demás y tenemos también otra área de intervención psicológica que es la terapia aceptación y compromiso o ACT ¿no? que es, es más famosa así por sus siglas en inglés y ellos tienen otro modelo que se viene también muy pegadito no vienen de la mano son, son líneas de intervención que, que están ahí que surgen de, de la misma corriente pero en donde se hace un proceso distinto no tenemos tanta eh, representación en la, de lo que es la interpretación de nuestro pensamiento sino algo un poquito más orientado al manejo de valores a cuestiones de aceptación, a cómo yo me comprometo con hacer ciertas cosas. Y en realidad no me voy a meter mucho en lo que es la teoría de ACT porque ese es otro tema, pero lo que sí les quiero decir es que en, en, si pudiéramos estrellitas, ¿no? ¿de qué, ¿qué área está más relacionada con el lenguaje? ACT es un área que está íntimamente relacionada con el lenguaje, toda la teoría de ACT está basada en cómo nosotros comprendemos, desarrollamos lenguaje y cómo nuestra cognición está relacionada con ese lenguaje. Entonces, ambas áreas nos van a dar una perspectiva de qué hacer con respecto de estos estilos de comunicación que tenemos, cómo el lenguaje es una parte muy importante de nuestras vidas, porque a través de él, pues vamos dando significado a las cosas que nos suceden en el día a día, a través de cómo yo aprendí a comunicarme a través de cómo los demás me dijeron que, que hay que hacer ciertas interpretaciones, cómo tengo que aprender, cómo tengo que evaluar. Y entonces, bueno, pues estas serían dos corrientes apropiadas, digámoslo así, o que tienen un sistema ya desarrollado de cómo abordar problemas y estrategias en términos de comunicación. Desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, hay eh, el problema, vamos a decir, se lo explican o, o se trabaja usualmente como un déficit en las habilidades de comunicación. Y eso es, puede ser real. O sea, hay, hay personas que podemos tener déficit en ciertas habilidades de comunicación. Y aquí es en donde vuelve a surgir el término de la asertividad. Desde el, la terapia cognitivo-conductual, específicamente la técnica de intervención que tiene que ver con el entrenamiento en asertividad, pues lo que se busca es cubrir esta parte para poder dotar a la gente de habilidades que le permitan hacer una comunicación pues más efectiva. Y entonces encontramos estilos de comunicación, el estilo asertivo, el estilo pasivo, el estilo agresivo, en donde observamos que tanto los estilos pasivos como agresivos o los que vienen juntos, que puede ser pasivo-agresivo, pues son estilos inasertivos para comunicarnos. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dificultar la comunicación. No vamos a poder transmitir lo que queremos, no vamos a poder decirle a los demás. Eh, o mandarles el mensaje como a nosotros nos gustaría mandarlo, entonces empezamos a tener ahí ciertas dificultades. Estos estilos, tanto el pasivo como el agresivo, constituyen estos opuestos y lo que se busca es que la gente pueda eh, establecer puntos medios, ¿no? vamos a decirlo así, de equilibrio en donde la asertividad gobierne, vamos a, a por llamarle de alguna manera. Entonces, cuando nosotros tenemos gente que brinca entre el estilo uh, pasivo o agresivo, ¿no? que pasivo quiere decir, pues yo nunca le digo nada a nadie porque siento que no voy a resolver nada, o por el contrario, muy en el otro extremo, yo digo todo y no, y no tengo filtro y no me importa lo que los demás piensen, pues entonces estamos teniendo problemas de adaptación. Cuando el comportamiento no es asertivo, hay frustración, hay insatisfacción, hay tensión en las relaciones se incrementan los problemas no resolvemos nada hay una sobrecarga sobre todo de tipo emocional vivimos sin comprensión podemos sentir que nos menosprecian podemos sentir que nos rechazan podemos generar más relaciones de dependencia tenemos o podemos tender a tener explosiones más agresivas ponernos o ponernos en segundo lugar porque pues no merecemos ser escuchados hay un bloqueo en las interacciones no podemos tener un flujo Puede sentirse soledad, puede sentirse baja de ánimo, puede haber deterioro de la propia autoestima, de yo sentir que no me merezco que me escuchen, de la seguridad, de la confianza. Es decir, todas estas características se podrían estar experimentando a raíz de un estilo de comunicación. No estamos hablando de una patología como vivir con ansiedad o vivir con depresión. Estamos hablando de que estas características del estado de ánimo y de la percepción del sujeto pueden estar surgiendo a través de no tener correctas habilidades para comunicarse con los demás. Y es un área potencialmente trabajable en, lo, en el asunto de la terapia. Entonces, creo que esa parte es importante. Buscamos ¿no? que la comunicación sea asertiva, lo que implica que la gente pueda expresar lo que cree, lo que siente, lo que desea, que esa, esas expresiones sean directas, sean honestas, en donde la gente pueda resaltar sus propios derechos de expresión y de interacción pero que también aprenda a respetar el derecho de los demás. Entonces, esto sería, digamos, un marco ideal este, para poder representar lo que se puede lograr dentro de comunicación. Es una habilidad que se aprende, no nacemos con habilidades de comunicación, se forman y si nos toca la suerte de tener buenos cuidadores, ¿no? llámese papá, mamá, tía, hermano, abuelita o quien sea que se encargue de cuidarme la mayor parte del tiempo. Buenos cuidadores, me refiero a cuidadores que estén entrenados en poder enseñar al niño cómo comunicar todas esas necesidades, pues entonces a lo mejor tendremos la fortuna de que lo fuimos adquiriendo durante la infancia y lo sabemos utilizar. Pero si eso no es el caso, como es pues, una parte muy importante de la población, necesitamos aprenderla cuando somos ya adultos y cuando nos hacemos responsables de cómo queremos que sean nuestras interacciones. Entonces, en ese sentido, pues habría que destacar que tal vez, si estamos identificándolo, es importante que pensemos que podemos entrenarlo. Ahora bien, la teoría de ACT, que como les decía, es una teoría que está eh, desde su origen marcando la importancia que tiene el, el lenguaje para el desarrollo de los seres humanos, del bienestar y de la calidad de vida de los seres humanos. Porque para ellos, basada en una cosa que se llama la teoría del marco relacional o de los marcos relacionales, en lo cual tampoco voy a profundizar, pero para que tengan un antecedente, pues tanto el lenguaje como la cognición, a partir de ahí es que nosotros experimentamos muchísimas cosas. Por ponerles un ejemplo, ¿no? eh, eh, si yo digo el sentimiento de enojo, que yo me enoje con mi pareja, con un cónyuge o con cualquier persona, no nada más surge de que él venga y me haga una grosería o me diga algo que no me gusta. Ese enojo se puede disparar a través de que yo tenga una imagen mental de cómo me dijo el otro día cosas feas, piense que eso nunca lo voy a poder perdonar y entonces puedo estarlo reviviendo y reviviendo y reviviendo a lo largo del día. Pues tan solo de sentir que estoy un poquito triste y de repente digo, ah, claro, es porque el otro día él me dijo que no sé qué y empiezo otra vez, ¿no? Como a <laughs> evocar ese tipo de condiciones que alguien me diga, ay, pues es que mi esposo también me dice, y yo digo, sí, ¿verdad que sí? Los esposos son bien malos, y otra vez empiezo a activar el enojo, ¿no? Hay muchas cosas que contextualmente asociamos a los momentos en los que hay el detonante de, de una emoción. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la manera en la que nos comunicamos, el lenguaje que emitimos, se asocia con otros estímulos, no nada más con el momento en el que estoy viviendo, se asocia con cómo estaba ese día, qué ropa traía puesto, qué estaba haciendo, qué canción estaba sonando. Muchos estímulos están relacionados en el marco de ese lenguaje de enojo. Y eso permite que el sujeto vaya activando sus enojos de manera incomprensible ¿no? para él, porque pues, él no está consciente de esto que está haciendo. Las personas no estamos conscientes de esto. Entonces, desde la teoría de ACT también hay muchas cosas que se pueden trabajar a través de estos enfoques en donde entendemos que no necesariamente tiene que estar el evento activador ahí, o sea, el esposo diciendo cosas que no me gustan, para que yo pueda sentir enojo hacia él, o para que pueda sentir enojo hacia cualquier otra persona, o tristeza, o alegría, o frustración, o cualquier otro fenómeno que me esté generando incomodidad. Entonces, esa, esa parte para que pues ustedes puedan tener más o menos noción de cómo desde ambas teorías, que repito, pues tienen ciertas eh, áreas que se comparten pero hay diferentes también aproximaciones que se pueden hacer desde las intervenciones psicológicas. Para resumir, en, en términos de las estrategias de intervención, yo creo que es muy importante que eh, notemos que hay que educarnos en lo que es la comunicación. O sea, sí o sí tenemos que eh, adquirir cierto lenguaje, bagaje, conocimiento del funcionamiento de la comunicación. Eso sería lo primero que yo creo que necesitaríamos trabajar. Dos. Habilidades de autoobservación. Este proceso del lenguaje internalizado, que yo pueda darme cuenta cómo se está dando en mí, qué, qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, bajo qué condiciones, es muy importante en comunicación y en toda la terapia psicológica. La autoobservación es algo que requerimos destacar en, nuestras, en las personas que atendemos. Todas las personas debemos de trabajar en ese asunto. ¿Por qué? Pues que a partir de que yo pueda distinguir esto que sucede en mí, va a ser mucho más fácil que yo le comunique al otro. Si yo tengo idea de qué me pasa, pues no puedo decirle, no puedo decirle qué siento, qué pienso, qué necesito, cómo lo quiero, de qué forma. Y el otro no puede leer mi mente, eso es ya algo que les puedo jurar 100%. No tenemos las habilidades de poder identificar en el otro porque hizo una cara que necesita. Entonces es depende y ciertos clichés, no. Sobre todo yo lo he visto en relaciones de pareja, pues es que él ya debería de saber por qué. ¿no? porque debería de saber porque si pusiste la cara para la derecha pues está un poco complejo el entrenamiento en asertividad es una buena opción no se pueden trabajar muchas cosas ahí las intervenciones en terapia aceptación y compromiso es otra muy buena opción y dependiendo del enfoque de la persona a la que se puedan acercar o si ahora que hay muchos cursos y cuestiones autodidactas pues las dos áreas yo creo que son interesantes pautas generales a manera de resumen yo les diría que cuando estamos tratando de modificar y, e involucrarnos en este desarrollo de la comunicación, sí o sí tenemos que generar disposición. Eso es algo que se maneja mucho en, en ACT. Tenemos que estar dispuestos a cambiar algo en nosotros. Si no hay una disposición, pues la realidad es que obligados o como popularmente dicen, la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Si yo no veo que esto sea un problema, que yo tengo algo en lo que quiero mejorar, porque creo que esto puede modificar mi calidad de vida, pero también la de las personas con las que yo convivo, pues esa parte va a ser difícil que se pueda hacer. Pero, pero si hay disposición, pues entonces ya llevamos ganado un terreno dentro de la estrategia de intervención. La escucha activa es algo que tenemos que trabajar todas las personas, especialmente si eres personal de salud, especialmente tienes que trabajarlo, porque la escucha activa implica que yo esté dispuesto, a poder percibir qué es lo que el otro necesita. Cuando yo estoy teniendo una discusión con otra persona, lo, lo que se conoce dentro de la terapia de, perdón, el entrenamiento en asertividad, es que debemos tratar de bajar la actitud defensiva para poder entender lo que el otro nos quiere decir. ¿Esto qué implica? No negar la idea del otro, no justificar mi comportamiento cuando alguien me dice que no lo estoy haciendo correcto no contraatacar al otro diciendo tú lo hiciste peor. ¿no? De todos estos elementos son muy importantes porque hacen una diferencia entre que yo pueda comprender lo que me está diciendo, acerrar la puerta y decir, no, no, yo no hice eso, tú, yo lo, si lo hice, lo hice por tu culpa y además tú lo haces más veces que yo. Ya no podemos entablar comunicación con una persona que tiene estas actitudes de entrada. No puede escuchar activamente lo que yo le estoy diciendo, qué es lo que necesito, cómo lo quiero. Entonces, creo que esa parte importante hay que desarrollarla. Por supuesto que las habilidades de expresión tienen que trabajarse. Entender que la gente no nos va a leer la mente nunca, jamás. Debemos saber pedir, saber pedir lo que necesitamos, saber pedir tiempo, saber pedir espacio, saber pedir. Eh, distancia saber pedir cariño saber pedir abrazos saber pedir lo que sea y negociar porque entendamos también que pedir no quiere decir que nos van a dar ¿no? o sea yo puedo pedir como la carta a los reyes tú pides pero no te va a llegar todo lo que tú pides ¿no? entonces la negociación es una parte importante dentro de la comunicación proporcionar retroalimentación es muy importante también si yo ya pedí y el otro lo hizo como entendió y no fue suficiente tengo que saber decirlo ¿no? entonces saber reconocer que se está haciendo un esfuerzo de la otra parte agradecer que se haga ese esfuerzo pero capacidad de modificación esto yo creo que es algo que mucho lo vemos por ejemplo con no sé los adolescentes ¿no? los adolescentes hacen una cosa la cama tienen la cama y la atienden mal entonces la mamá no le quiere decir porque no sea que la vaya a dejar de hacer no si le digo que la hizo mal pues ya no va a hacer nada no no se trata de eso se trata de decir Reconozco que hiciste tu esfuerzo, gracias porque lo intentaste. Sabes qué, de este lado te lo choco. Así se hace una retroalimentación correcta. Pero si de entrada llegamos y ay no lo hiciste muy mal, pues entonces vamos a volver a tener problemas en la comunicación. Aprender que el lenguaje es diferente de la acción y la conducta, eso es muy importante. Dentro de las de estrategias de ACT, tenemos esta bueno se tiene esta idea en una técnica. Que las palabras, pues al final solo son una representación simbólica de lo que existe, ¿no? no es una conducta en sí misma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces, cuando estamos teniendo discusiones, la gente puede tener cierto tipo de lenguaje que no nos agrada. Por ejemplo, alguien podría venir y decir, Pues es que tú eres tonta, ¿no? Y yo digo, Bueno, pues, tonto es una palabra, que él diga tonto a mí no me hace tonta, ¿no? Cuando yo tengo una separación del del lenguaje con la acción, que es yo no tengo acciones tonta, porque pues, realmente considero que no, puedo despegarme de ese problema de manera más importante que si yo le doy todo el contexto y asumo que porque él lo dice, entonces yo lo soy. Si él lo dice y yo lo soy, entonces tengo un problema porque ya lo hice parte de mí, ya lo asumí como una ofensa, ya lo viví como algo que tengo que ahora demostrar que no es cierto, que no soy tonta. Y ahí empezamos a tener también muchos problemas de interacción. Entonces, es importante que sepamos distinguir que el uso de la palabra no implica una acción en específico. Y cuando yo separo esas dos, puedo evaluar, ah, él dice esto, pero yo no lo soy, o al revés, ¿no? Pude, puedo decir algo y no hacerlo también. Entonces, tener este distanciamiento del lenguaje nos va a permitir reconocerlo como una herramienta y no como una característica de nuestra persona, ¿no? no como una característica de nuestro valor como personas. Que lo lo cual nos lleva a la última estrategia que tiene que ver con esta desliteralización del lenguaje. El lenguaje es una herramienta de uso de comunicación, no atribuye características. Yo puedo tener una observación de una persona y decir, "A esta persona es lenta", pero yo no sé su contexto de vida, no sé por qué es lenta o si es lenta con respecto de qué. Entonces, entender que las características y evaluaciones que nosotros atribuimos a través del lenguaje no necesariamente corresponden a la realidad es muy importante, porque la realidad pues, depende de los contextos en los que se esté dando una conducta. Entonces, todo esto eh, en general yo creo que puede ser algo que nos brindaría pautas para poder orientar si es que requerimos trabajar dentro de comunicación. La pandemia ha hecho. Estragos muy importantes en la comunicación en diferentes niveles. Los sistemas de salud, bueno, no les quiero platicar, los sistemas laborales también. ¿no? Entonces, tenemos ahora que comunicarnos por vías que no estábamos acostumbrados a comunicarnos, no toda la gente, yo sé que hay gente que sí. Eh, interacción social, ¿no? Los amigos. Eh, la familia, pues tampoco estábamos muy acostumbrados a tener que hacer las interacciones por medios digitales. La educación es algo súper importante porque, bueno, pues tenemos ya más de un año, año y medio con estas condiciones y particularmente la educación es algo en donde la comunicación ha destacado como un papel fundamental. Pero resulta ser que eh, ahora en la, en la comunicación, entre el docente y el alumno y al revés, ¿no? Y a lo mejor esto un poco, si les puedo decir la experiencia propia, pues yo ya no puedo ver la cara de si me entendieron o no, porque a veces no dicen, pero ponen cara, así de, de, ¿no? Yo no lo sé, porque las cámaras usualmente están apagadas. A veces no sé eh, el contexto en el que se está desempeñando una actividad, si voy muy rápido, si voy muy lento, eh, se pierde mucho en el tiempo, ¿no? Si alzan la mano, si bajan la mano. Este, si se paran, si se mueven, si están distraídos, no lo puedo saber. Entonces, la calidad de la comunicación y las interacciones ha estado bastante compleja y yo creo que esas repercusiones no las vamos a saber pronto, lamentablemente. Y bueno, el asunto de las interacciones de pareja, ¿no? También, este, si nos fue bien y, y convivimos con nuestra pareja de manera cercana pues qué bueno porque tuvimos que aislarnos y a la vez eso genera problemas no porque ahora estamos muy juntos este pero el iniciar relaciones de pareja puede ser muy complejo a través de, de, de las plataformas aunque ahora sé que hay muchas pero es complejo porque no tenemos este acceso de, de todas estas eh, ahora sí ya técnicamente componentes no verbales de la comunicación no no tenemos idea de, de los gestos de de las sonrisas, de, los, de las muecas, no tenemos idea de la proximidad, no, no puedo yo saber a través de un mensaje si, si la intención de comunicación es, es de demasiada agresividad, no, no lo puedo conocer. Entonces, todo esto nos ha metido en diferentes problemáticas. Yo concluiría que definitivamente las áreas de comunicación, yo sé que están, pues... Mmm, como que muy explotadas, ¿no? Mucha gente habla de comunicación, comunicación de esto, comunicación asertiva, comunicación de liderazgo, comunicación de no sé qué. Sí es muy importante, pero en el contexto clínico tendremos que entender que la comunicación juega un papel fundamental dentro del bienestar de las personas, nuestro bienestar en términos de salud física y salud mental, eh, porque bueno, aunque ambas ¿no? son parte del mismo componente, las distinguimos así para su estudio. Pero finalmente, cómo nos comunicamos o no con el otro va a tener un eh, pues impacto muy potente en nuestras condiciones de vida. Repito, individuales y colectivas. ¿no? Y colectivas puede ser desde el núcleo familiar, el núcleo de la escuela, el núcleo del trabajo. Y entonces se empieza a ser una red muy grande. Y si la habilidad que yo tengo para poder hacer esa interacción está dificultada, ¿no? está siendo compleja, pues seguramente que las implicaciones en la funcionalidad van a ser también complejas. Entonces hay que verlo así como, como un área que se puede trabajar, que es potencialmente modificable, ¿para qué? Pues para que podamos tener esta perspectiva de cambio, si es que estamos viviendo estas dificultades, que además, les repito, no es que o esté bien o esté mal, todos tenemos dificultades a diferentes niveles y a lo mejor hay gente que tiene poquitas dificultades pero habrá gente que tiene muchas dificultades. Y que yo tenga poquitas o muchas dificultades no quiere decir que no pueda mejorar en esas áreas. Entonces, creo que, que, que haciendo pues, toda esa consideración, eh, la comunicación definitivamente es algo que debemos de voltear a mirar desde diferentes contextos. ¿no? Y, y bueno, desde la psicología clínica podemos aportar este tipo de cosas. Eh, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Natalia. Tenemos una pregunta del público. Uh -huh. es Karen C.M. dice, ¿lo más conveniente sería que una persona con comunicación agresiva asista a terapia? Mm, pues yo creería que sí. Um, vamos a decir, para mí el, el asunto de asistir a terapia es algo que puede beneficiar a cualquier persona, no nada más cuando ya hay un problema, digamos, eh, muy fuerte, ¿no? O un problema que está limitando de manera importante. Voy a decir por qué? Porque creo que es un espacio que se, en las que se pueden destacar además áreas de fortalecimiento personal. Pero vamos a decir, ¿conviene un espacio de terapia cuando una persona es agresiva? Sí, definitivamente, porque la agresividad tiene distintos niveles. ¿No? tenemos a personas agresivas poco agresivas o bajo ciertos contextos y personas que tienen niveles de agresividad muy complejos entonces en esa dimensión podríamos decir que entre mayor sea la intensidad mayor es la necesidad de que se asista a un servicio de atención en salud mental puede ser la terapia psicológica una evaluación psicológica puede ser un abordaje psiquiátrico dependiendo del, del contexto y de los síntomas que se estén presentando pero creo que sí sería importante que que se viera como un área de eh, atención en salud mental. Gracias. Eh, Ángel Zamora eh, pide una recomendación sobre algún entrenamiento en comunicación asertiva. Hay un montón. Este pues depende del medio y, y de cómo se, se quiera hacer la terapia. Con cualquier eh, terapeuta hábil en terapia cognitivo-conductual debe poder hacer un entrenamiento en asertividad. Hay algunos eh, recursos disponibles en libro ¿no? o a través de los cursos y plataformas que yo creo que también pueden ser de utilidad. Los libros del señor Albert Ellis que todavía están en difusión en, en diferentes eh, librerías que tienen que ver con el manejo de la ira, con el, el control de la, de la comunicación. Hay otros libros de un, que creo que son un poquito ya, no sé, desconozco, sistema en venta del, del señor Aguilar Kubli. Aguilar Kubli tiene un sistema de libros que trabajan sobre conductas de comunicación. Yo diría que eh, cualquier material, si es que es por, eh, si están buscando este tipo de aproximación, cualquier material que hable de un manejo asertivo, desde un enfoque cognitivo conductual o terapéutico, puede ser útil porque además usualmente vienen muy bien explicados. Muchas gracias, maestra. De nuevo, agradecemos su presencia, sin duda un tema que nos hace reflexionar sobre la forma en que nos estamos comunicando y cómo podemos mejorar ¿no? para claro. tener pues, una mejor interacción con los otros y también establecer pues, relaciones mucho más sanas. Eh, ma maestra Natalia, antes de irnos, ¿quiere hacer alguna, algún comentario final? No, pues simplemente agradecerles por el espacio. Yo me sentí muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Espero haber podido dar la perspectiva que, que yo quería, ¿no? que al final tiene que ver con voltear a mirar que a veces lo, las condiciones que experimentamos en las interacciones las podemos atribuir y es muy fácil como sesgo que se atribuya a una dificultad personal. Yo no, ¿no? como persona, no sé comunicarme, no puedo comunicarme, no puedo relacionarme. Eso tiende a generar mucha frustración en, en las personas en general. Nos genera malestar y nos genera una sensación de ser incapaces de hacer cosas para poder vincularnos con otros. Pero la comunicación es una habilidad que se puede desarrollar. Que repito, no requerimos haber nacido con ella. No porque sepamos del lenguaje, no porque sepamos hablar, sabemos comunicar. Entonces. Destacaría que, que, bueno, lo vean como un área de oportunidad, siempre se pueden mejorar en ciertas cosas y además es un área muy bonita a trabajar también este, dentro de los espacios ya especializados de atención terapéutica. Gracias. Ay, nos llegó una última pregunta, de último uh -huh. momento. Sí, claro. eh, Annie dice, ¿para la atención a TLP es indicada la ACT? Sí, seguro. Puede ser, es, es importante. El TLP... Eh, que es el trastorno límite de la personalidad, puede ser abordado desde diferentes áreas. Eh, la línea de mayor evidencia tiene que ver con la terapia dialéctica conductual, que es la DBT, pero ACT tiene buena aproximación y también dependiendo del, del nivel de, de TLP, eh, puede ser bastante funcional. Yo diría que después de DBT, lo siguiente más recomendado sería ACT. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Gracias al público de una mirada desde la psicología. Gracias a Udemat por todo el apoyo y las facilidades que nos brindaron para hacer esta transmisión. Los invitamos a seguirnos en la página de Facebook de la Coordinación de Psicología y Clínica UNAM. Nos vemos la próxima semana, ya saben, misma hora a las 12, mismo canal Udemat, martes 19 de octubre con el tema violencia de género y salud mental en tiempos de COVID-19. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias, excelente día y hasta pronto. Gracias.